Hace casi dos décadas, el gobierno federal expidió la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En nuestra entidad no se ha legislado en la materia. Se cuenta con una Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola promulgada en 1998, la cual tiene como objetivo fomentar y establecer las bases que garanticen el incremento de la producción y productividad del sector agrícola. Lo anterior nos permite promover nuevos precedentes. Y hoy nos une también aquí un motivo de reconocimiento y gratitud. Tenemos muchas leyes en materia agropecuaria, pero adolecíamos de una ley de desarrollo rural. Una ley que integre todas las actividades económicas del sector, pero que pondere por encima de todo dos cosas fundamentales: el bienestar del medio ambiente y el bienestar de los productores, hombres y mujeres del campo. Y esta ley es lo que pone en primer lugar de toda actividad. Y establece la obligación de que todas las dependencias no hagamos programas de manera unilateral, sino que todos estén conjuntados, organizados, de manera coordinada, para que se ejecuten con la mayor economía de tiempo, de recursos, y garanticen la mayor eficiencia. Agradezco de manera muy afectiva, muy sincera, muy honesta, este evento tan importante que nos convocó el amigo de todos los chiapanecos, el amigo del campo, el amigo de los productores, de los ganaderos, que aquí se encuentran presentes las tres ganaderas, la costa, la región selva, norte, Culiacán y centro. La verdad es un gran gusto trabajar con chiapanecos que tienen su compromiso muy definido de servir, de construir. Por eso quiero agradecerle a José Antonio Aguilar Bodegas su plena disposición de construir un Chiapas productivo. Yo quisiera y ojalá este foro nos sirva también para llegar a otras autoridades que tenemos, como los senadores y nuestros diputados federales, que tanta falta nos hacen, que nos ayuden a bajar otro tipo de apoyos, otro tipo de recursos, y que entre todos podamos evolucionar y caminar. No hay otra forma de modernizarnos, no hay otra forma de caminar, no hay otra forma de avanzar más que por medio de leyes. Esta ley nos permite hacer grandes cambios, nos permite evolucionar y nos permite lograr cosas que hasta este momento no habíamos podido. Hoy, este día es un día de alegría para todos, contar con una ley que va a tener la parte de sostenibilidad y sustentabilidad en el gobierno de Chiapas.